Ya, pásalo. Aló. Hello, hello, hello. Raúl, gracias por el like. ¿La compartía? Sí, está. ¿Cómo estamos, gente? Buenas tardes. Ya tenemos stream de tardecita. De Pokémon, su juego favorito. Ayrton, gracias por el like. No. Chidísimo, pues. A ver. ¿Hay o no? Perfecto. Hola Raúl, ¿qué pasa, lo? No. Ahora está empezando, pues. Aguanta. A ver, vamos a hacer la bolsita antes de ir, ¿no? Vale, ¿cómo leí? Me camingas, vale. Vale, pues. Gracias, Benjamín, por compartir, ¿no? Tengo Ya, hasta acá. pásalo. Aguanta, pues. ¡Córrele, Vale, pues, muy buenas tardes, Green. ¿Cómo estás hoy? Bien, 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 meca. Empezando el Pokémon. ¿Una pelea? ¡No! Cerrito Valky, ¿cómo estamos? Hoy día va a ser el sorteo con Lata ahí, si quieres renovar. ¿Cómo estamos, Mar? Vale, vamos a continuar con la misión, ¿eh? De investigación, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen. Gracias. Renzo, ese Valky, gracias por tu like. Si hubiera estado ocupado temprano el juego de video, pero al final, pues nada, se me hizo retarde. Así que valió el DVD. Omar, gracias por el like. La última investigación nos llevará a Dundral. Cuéntame con. Vale. ¿Estás hecho con todo lo necesario? Nos ponemos en marcha. Let's go, let's go. Perfecto, tenemos que ir entonces a la base de las nieves. Bloqueé mi tarjeta por el tema que invertí. ¿Cómo? ¿Cómo que invertiste? ¿Qué hiciste, no? Voy a pasar, ¿no? Ok. Qué bueno, crack. Yo he estado bien, todo tranquilo. Y en un rato voy a jugar la cancha. Tienes partido. Bueno, pues, te vaya bien. Me dedicas un golcito. Pues apago, ¿eh? Chale, aquí no, ¿verdad? Oye, no, pues. Ya sé, ¿no? Abelina, quizá. Hace un frío que pela. ¿Quién es para el? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué sale ahí? Nombre. ¿Qué es aquí? ¿Te avisaron de que las apariciones y formaciones de la tundra alba son algo diferente a las demás? Como sabéis, en otras zonas estas se producen cuando caen grandes lluvias. Más aquí parece que son las tormentas de nieve las que guardan algún tipo de relación con el fenómeno. Así que tormentas de nieve, ¿eh? Quizás se ve tan solo en el entorno, pero quién sabe si diferencia puede tener algún otro significado. Bueno, habrá que empezar a investigar. Creo que será mejor que esta vez examinemos más zonas que en otras ocasiones. ¿Qué remedio? Lamento tener que pedirte aún más de lo normal, de verdad. Tú tranquila. Sé que podrías conectar sin problemas, pero irás mucho más rápido si lo haces acompañado. ¿No te alegra de tener un servidor aquí para ayudarte con todo lo que necesites? Y a Rataco este también, supongo. Os lo agradezco. ¿La primera vez que investigáis una de estas prisiones supermasivas? No queréis abarcar demasiado de tomados lo con tranquilidad, ¿vale? Dicho y hecho, ¿quién se puede encargar de tres ubicaciones, como ha hecho hasta ahora? Chivo y yo haremos cargo de las otras. Querido, creo que te fallé las cuentas. ¿Dónde está la parte donde servidores entran en escena?
Vaya, sí que sabes contar, ¿eh? Sé contar muy bien, que lo sepas. Tan bien que no dejo de... No pienso dejarte ni una sola zona. Le den cámara y se encargará de todo. Nombre. No me queda claro si iban bien o a matar. A saber si se habrían conocido si no hubiera sido por ti. Bueno, sentémonos a investigar las apariciones supernovasivas y la tundra alba. Vale, pues. Obvio que hay que notar cuál es directamente claro, pues. ¿Entonces no pasa? No, estamos completando la Pokédex, pues. Tenemos que llegar a... ¿dónde está esta cosa? Son como 232, creo. Algo por ahí. Y bueno, 219. Estamos tratando de sacar el 100% del juego. Ah, sí, no estamos lax. Está bueno. Hola, Munchlax. Sí, creo que le comidita a Munchlax. Vale. Vale, ¿qué tenemos? Eso, pierde. Un Vulpix. ¿Será Vulpix normal o Alola? ¿Un Achowatt? Yo creo el Achowatt. Vale, ya vi lo que quiero. Voy por Vulpix porque tengo curiosidad. Puede ser la Alola, ¿no? No sé. ¿Qué hace por 39 días, venga? 39 más 250. ¿Entra en la cueva? ¿O qué? No creo que se pueda para arriba. No creo que sea para arriba. 100% no es para arriba. Ya, por aquí va a cortar el camino. Oh, espero que no puede subir tanto. No se puede estar bloqueado. Vale, pues. Es por bajito. Uy, me ha caído. ¿Dónde estaba la cueva? ¿Alguien se acuerda? La vi, pero no sé dónde fue. ¿Dónde era la cueva? ¡Nambre! Ah, filo. Lucha. Vamos a poner Notify, venga. Por mí, tío. Canto lado. No pega nada. Uy, dos veces. Pam, 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 pam. ¡Hola! ¡Saluditos! Gracias por tu like, Sean. ¿Alguien está mirando feo, cerca? Así eres tú, te quedé.
No, Valux 63. Hoy me lo aguantó. Ay, yo. Bam, bam, bam. ¿Cuándo fue verdad como Mario Gatito? ¿Como Mario Gatito? ¿Mario 3D World? ¿Mario 3D World te refieres? Ese juego ya lo pasé, pues. Johnny, gracias por el like. Shani. Acel. Poder místico, autodestrucción. Y Mesprit. Poder místico. Esto tiene. Bueno, la nombre. Y ya traje el juego, ¿verdad? Pues sí que no. Sí, pues, y para mí. Ahí te lo ha hecho, guato. Y González, gracias por el follow, bienvenido. ¿Te gusta el contenido? Ah, sí, te lo... Tienen, tienen, tienen. Y aún lo vamos a destruir con fuerza. Eso, Dili. Quiero una cosa. El Ashowat. Ashowat, Ashowat, Ashowat. Uy, tengo que esperar un ejemplar más. No, esperar nomás. Wow, wow, wow. El Sadek es. Ashwat. Todavía queda más guato.
Pinim, pinim, pinim. Bueno, está listo, 8 watts. Tres, cinco, seis, siete. Vale. Lo podemos sacar al tiro. Bien, entonces. Aguántalo, aguántalo. Buena. Autodestrucción. Turututum. Vale, vamos a pasar un ratito. Lo dejamos acá. Puede echar uno de los... Todavía no puedo evolucionar. ¿Dónde estaba Luke? Una vez me puse ventisca y quedó también. Ah, pues lo puedo hacer acá, ¿o no? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Gracias, cabrón. Gracias por tu like. O sea, por tu compartida. Joder, cabrón. Gracias por tu like también. Necesita el like. Sí. Vale. Este link. Tres tareas por formar, perfecto. Ya quedó. El vuelo está completo. Excelente. Aluc.
Y nos llevamos a... No sé qué me tocó llevar. Heatran podría ser. Bray, gracias por el like, Bray. ¿Cómo estamos, Bray? Bienvenido. Ya vamos a comprar, no sé, unas 700 para que vale. Ya, Heatran. Heatran, Heatran, Heatran. Colmillo ignio, lluvia ignia. Colmillo ignio, lluvia ignio, colmillo ignio. Colmillo ignio. Colmillo ignio está acá. Ahí está. Hola Green, ¿cómo estás, Bray? Bienvenido. Hello there. Está Bray por compartir. Aquí en el uso es buena. Vamos a todo por allá, Bray. Son Bullpix normales. Pensé que iban a ser Bullpix de los lados. Me emocioné por un segundito. Tengo que ir acá. Voy a ir acá. Pero son dos clubs. Con estillita, vamos. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Tratando de completar la Pokédex en este pedazo, ¿no? ¿Quién está acá? Líquido. Glalie. Ya, ¿qué hace con mi guiño? Da venenoso. Fortunio. Ya. Yo guiño. Ala, este. Evolucionado, chaval. Pim, pim. Pero no, animación de evolución.
De guato. Acuayé, hidropulso, cuchillada. Acuayet, hidropulso, cuchillada. Acuayet, hidropulso, cuchillada, yo no lo aprendí. André, bomba lo fue. Esta va a estar buena, ¿eh? Dos pulls. Vale. Culo Núñez, gracias por la... Uy, 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 uy. Oh. Oh, 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 oh. ¿Se cerraron el Pokémon Go? Oh, 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 oh. A ver. Uno, dos... 6, 7, 8, 9, está listo Heatran, ya no lo vamos a usar más. Mesprit. Recuperación, estilo rápido, estilo fuerte. Ya quizá. Hoy son 83, ¿oh? Ay, el alfa de 83, ¿oh? Vamos a traer alfa. ¿Estás poniendo alfa, cierto? Creo que no. Dominique, gracias por el like. Año. Tan 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 tan. No le miren feo al pobre Heatran. Shadow Ball. Para lo obvio. A ver. Sé que... Ay, no sé. Vamos a rotar a los débiles. ¿No? Porque si me están los tres luchando. A ver. Ah, son los tres alfa, ¿no? A la bestia.
Yo decía dejar al débil, hizo top alfa, ¿o? Año. Año. Oh, si esto tenemos problemas. No, gacha, no. A la bestia, loco. Tres de nuestra oficina, confiemos. A la bestia. No, 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 no. Plan B, plan B, plan B, plan B. Plan B, plan B, plan B, plan B, plan B. Modo, córrele gordo. Vamos, oh, córrele gordo. Ah, loco. No, miren, pues. Escondido. Tú no me has visto, yo no te he visto. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Oh. Me voy escapando sin tenerme. Ay, no. Año. Año, 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 año. ¡No! ¡Loco! ¿Qué es esto? No me miren, pues. ¡Qué miedo! ¡Ah, cochinao! ¿Pero por qué? Aquí te, a ti te vamos a luchar contra ti directo. Es uno solo, no hay problema. Ay, me quito now. Ay, no. Uf, lo aguanto. Descanso a la bestia. Momento de construirlo. Eso, Dilin. No, córrele gordo. Córrele gordo. O este tipo qué, ¿o? Me fui. ¿Me estarán viendo? No creo. Sutilín. Cortilín. Eso, lo capturamos todo, ojito, que lo capturamos todo.
No quemó el Lione. No puede seguir por aquí. ¿Por dónde estoy esto? Ah, ya. Que era para acá donde quería irme. Lucario. ¿Pero aquí lo podremos atrapar? Es Tilín, Lucario atrapado. Vale. No puedo seguir por este camino, LOL. Uy, me caigo. Machoque. Va. Ojito, que hay otra cueva con... Oye, aquí hay una luz, aquí hay una luz. ¿Qué sirve? Uf. Estuvo bien buena, estuvo bien buena esta trapa que me mandé recién. Y vamos a volver a la base a ver qué nos dicen. Pero vamos a echar una curadita. Vale. Ya terminé de investigar las tres zonas de la tundra alba que correspondían. Karim Miri ya me ha dicho que ya mismo terminarán su parte. Parece que él y ambos han estado trabajando juntos, no te lo puedo creer. Y con esto ya hemos peinado todas las áreas de Hisui. Aún desconocemos el origen de las apariciones supermasivas, pero lo que sí sabemos es que son peligrosas porque... Para quienes nos van acompañados de Pokémon. No va a ser fácil dar con solución. Con una solución que nos sirva a todos. Quizás los hados estén intentando darnos a entender que hemos de llegar a conocer a fondo a los seres con los que compartimos esta tierra. Eso no suena tan mal. Michelle, gracias por el like. Bueno, será mejor que lo pongamos en marcha. Green Lina, acompañadnos. ¿Vale? ¿Dónde? ¿No sé dónde vamos? ¿Por esto? ¿Cantidad de Pokémon me dieron? 24.000 doritos. Está bien. Está bien, sí. El hacha, guastarito, gastri, dostro, tusunave, tutu, hacel. Pánse ya. Hitran, está listo. Avaluk, está listo. De what le falta todavía. Kevin, gracias por el... No sé qué se va a seguir, dónde nos van a mandar ahora. Pero supone que estamos más cerca de descubrir qué está pasando. ¿Eh?
Ya hemos llegado. Además, en el momento idóneo. ¿Qué pasó? Bonita captura. ¿Qué os parece? Es espectacular. Al gran parque le debemos este precioso lugar. Y al gran delga el efímero paso del tiempo. Gracias a los dos podemos disfrutar de este paisaje y este momento. El amor que profesó por la región de Sirius es tan vasto como ella misma. ¿Qué te pareció la investigación que hemos llevado a cabo, Grimm? Todo está bien. Usted cayó y gracias por la... También, como mínimo por la emoción de resolver un misterio. Oscar, gracias por la... Lina, escuché que tu moncha la reacciona a la presión de su velocidad. ¿Seguro que no le ocurre nada extraño? Yo diría que no, pero los Pokémon son criaturas misteriosas, así que quién sabe. Lo importante es lo bien que nos ha venido su ayuda para determinar dónde se manifestarán y qué nos encontraríamos en las apariciones. Bueno, yo voy a encargar de que toda la gente que soy sepa que estas apariciones se dan con llueve con fuerza. Te la agradezco en la cara. Esperemos que así la gente tenga cuidado y sepa evitarlas. Parece que este mundo seguirá cambiando y nosotros con él. Bien, ¿cómo crees que convivirá la gente y los Pokémon en Hisui en un futuro? ¿Empezarán en gimnasio? ¿Un gimnasio? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más extraña dices a veces, Green? ¿Tú crees que habrá lugares en los que demostrar tu valía contra oponentes muy fuertes? ¿Quién suena? Me encantaría poner a prueba a los aspirantes que vayan a probar su suerte. No sé qué nos depara el futuro, pero vivimos en una época de cambios muy interesantes. Tienes toda la razón. Cambios que sean para peor y aquellos que esperaban al pasado se pongan a cambios de cualquier tipo. No será un camino de rosas, pero al menos me alegro de tenerte con nosotros, Grimm. Gracias por todo. A veces tienes unas ideas un tanto extravagantes. Pero ¿qué le vamos a ir a pedir a alguien que ha caído de los cielos? Puede que esta investigación haya concluido, pero puedes contar con mi ayuda y la de mi mochila siempre que quieras. ¿Quién sabe? Quizá la presión de su información sea un regalo del Gran Ciro. Por la gran ayuda que nos ha brindado a la hora de cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas. Oh. Oh. El despertar de Hisui. Top 10 momentos del anime. Vale. Hola, Green Bay. Nombre. Leseo. Secoyari. ¿Pero DVD? No. ¿Soporté sin ganar ningún arreglazo? Hoy día es sorteo, pues. Puede que gane. Tienen una buena por tu esfuerzo con las investigaciones. Podría acompañarme al dueño si no mucha molestia. Bueno. ¿Qué pasó? Te preguntaré por qué te he convocado. Quiero que participes en las dos nuevas modalidades de combate que he ideado. Solía pensar que los Pokémon eran criaturas aterradoras, mas tú me hiciste cambiar de idea. Gracias a tu influencia, cada vez son más los que disfrutan de los combates junto a sus Pokémon. Asimismo, el número de gente que depende de su ayuda en su día a día solo ha ido en aumento. Por ello quiero ayudarte a seguir expandiendo los límites de lo que conocemos acerca de ellos. Espero que estas nuevas modalidades de combate nos ayuden a profundizar nuestros conocimientos acerca de los Pokémon. Por ejemplo, ¿qué desean tus compañeros Pokémon en los momentos más duros? ¿Qué piensa tu rival en cada instante? Seguro que tú ya lo comprendes todo sin mayor dificultad, pero los demás todavía tenemos todavía mucho que aprender. Me los he ideado para que te supongan un reto, pero tengo plena confianza en ti. Si quieres más detalles, no dudes en preguntarle a Don Fiero. Ayúdalo lo que lo necesite. ¿Vale? Ven a hablar conmigo cuando quieras probar estas nuevas modalidades de combate.
se lucre. Oye, ¿has probado suerte en la vía solitaria de Fero? ¿Eso qué es? La vía solitaria es la senda de combate que has superado con un único Pokémon a tu lado. Me fascina la idea de poner a prueba un único Pokémon contra un temible adversario. Debes conocer a tu Pokémon a fondo para idear la estrategia apropiada. Ah, la bestia con un solo Pokémon. La vía solitaria de Ipsis, de Iulpido, de Wormadam, de Abra, de Blissey, de Sneasel, de Rotom, de Bastiodon, de Roselia, de Magikarp. Ven a mostrarme el sello de la Pokédex cuando complete la vía solitaria con alguno de los Pokémon que te he indicado. A la bestia, un montón de misiones, ¿no? Ok, no era lo que esperaba. Así que me voy. Soporte esto, te no sé qué tan hambre para eso. Clavita, gracias por el like. ¿Cómo quedas? Estás súper. Vale. Veo que has traído. Verdad que te moleste, pero no he podido evitar que tienes algo que me hace falta. Para que usted me fumigue, necesito fumibulbos. Ya, pásalo. ¿Y cómo me los quitan de las manos el restaurante? No deja de escapar la ocasión de conseguir ingredientes. ¿Sería tan mal de entregarme algunos fumibulbos? ¡No! Solo esto. No sé para qué, pero bueno. Ñom. Te aparece un caramelo. Vale. No what. ¿Qué están midiendo hoy día? Cuchilla mecánica. Piedra volada. Calzado extraño, ¿qué es esto? No sé qué. Piedra bala. Piedra bal. 20.000, ¿o? Ya, pásalo. Brandon Ruiz, ¿qué es por le? ¿Para eso, Brandon? Vale, vamos a estas cosas que saqué recién. No sé qué fueron, pero vamos a la cama. Evolucionar, no tuvieron poder evolucionar tú. Cambiar movimientos. Vamos a meter cuchillada por la caja. Vale, y misión. ¿Dónde tengo misión? Ah, sí me acuerdo. Esta misión es importante en la historia. Esta misión es importantísima, loco. Para el legendario. No puedo evolucionarlo todavía. Sora, Maestro, Golem.
Vale. Dígame, ¿qué pasó? ¿Me pueden buscar mi Pikachu acá, ¿no? ¿Para eso? Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Has logrado obtener ya todas las tablas? Nos cae una de que Green es un miembro de la investigación de investigación que brilla con luz propia. Díganos, ¿cuenta con más información que nos sirva de ayuda en nuestras investigaciones? Consigue 3 leños de madera y proseguiremos nuestra conversación. ¿Por qué madera guarda alguna relación con las tablas que buscamos? Bueno, será mejor que no poner en tela de juicio su petición y reunir cuantos leños podamos. Por bueno, ser un mercader y no contar ahora mismo con existencias. Pero leña tengo, pues. Consígueme 3 leñas. ¡Nambre! Las tengo que ir a buscar a la caja, ¿o? ¿En serio? Ah, ya cayó. Leña. 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 ¡No! Madera. Supongo que eso es, ¿o no? No sé. I don't know. Sí, tiene. Me ha entregado 3 líneas de madera, perfecto. Habéis empleado bien el tiempo, ciertamente. Y bueno, díganos ahora, ¿cuál es el secreto que requirió la obtención de 3 líneas de madera? ¿A qué te refieres con ese secreto? Tan solo lo necesitaba para una nueva tabla de cortar. ¿Cómo que una tabla de cortar? Las tablas que nos interesan las de Pokémon y lo sabe. Mucho lamento, soy ahora mismo de alguien que no está haciendo su trabajo, ¿no crees? El pobre Vilo debe estar con el agua hasta el cuello ahora que se encarga el solo del funcionamiento de la compañía Ginkgo. Para que veáis que en vuestro esfuerzo no cae en saco roto, tomad esta recompensa. La tabla duende, ¿y esa cuál es? Ah, la tipo hada. Pero qué miedo, ojo, una de las tablas que he estado buscando nada más y nada menos. Ah, perdón, pero mi enérgica sorpresa. Sin lugar a dudas, es una de las tablas que buscamos. Una de las tablas dice, deja que la vea de cerca. Vaya, tienes toda la razón, el efecto lo parece. No. He de admitir que el texto tenía en su superficie no facilitaba precisamente su uso como tabla de cortar. Guide. Por otro lado, parecía mejorar el sabor de todo cuanto ella preparaba. Tal vez fuera una manifestación de su poder. Oh. Bueno, sobran las palabras, diría yo. ¿Qué intención tenéis ahora? Hemos conseguido reunir unas cuantas tablas, aunque desconozco qué uso hemos de darles. Se me ocurre que podríamos dirigirnos a las ruinas celestiales para recabar información. Allí se yergue las tablas tanto de Dialga como Palkia, a lo mejor esconden algún secreto. Por supuesto, todo pretexto es válido con tal de eludir tus responsabilidades laborales. De acuerdo, id pues. No hará falta que me lo digas dos veces. Green, partamos cuando antes en las ruinas celestiales. Bueno, go. Seguro que la visita resultará muy interesante. ¿Quién sabe qué pueden transmitirnos los restos de nuestros antiguos mitos y leyendas? Vale, pues. ¿Qué es un cero? ¿Por qué es un cero? No tiene como ni un elemento así interesante. ¿Lo engañaron? Y si juego Pokémon Channel. ¿Cuál es el Pokémon Channel? No me suena. Estos son doblajes de calidad, claro, pues. Ay, se durmió. Mi miedo. Ya abajo, o no, si gran ruido.
¿Es fan de Pokémon, pero no va a ser el de GameCube? El de GameCube, pero ese no era el... No, pero ese no era el de GameCube. Era el GameCube el... Pero había entonces ese Pokémon en... En GameCube estaba el... The Gale of Darkness. ¿Y el otro cuál era? ¿No? El Coliseo, que no era el otro. Pokémon Coliseo, que era con batalla. Pero Channel no me suena. No, no este rato. Vale, ¿dónde vamos a ir? Al Monte Corona. A la cima. Bueno, sigamos. Ricardo Chávez, gracias por el... A ver, este tipo se le cayó el robot. A ver. Si lo encontramos. Aquí está, aquí está. El spiel que se fino rodando cerro abajo. ¿Spi? ¡Nambre! Sigo rodando, pobre. Hoy nos quieren más, hoy. ¡Nambre! Sigue bajando con la ladera abajo. ¿Dónde se metió ahora? Golem. Golem no lo tengo. Para que lo veas. Pues mientras no estén directos ahora, pues. ¿Demás? Si capturo uno, ya quedó. Perfecto, ya quedó. Buen servicio. Aquajet, el bueno. Vale. Se pide como re, sí. Oh. Vamos, de what? Uy, lo aguantó. No, de what no. Eso. Eso de what killing. Uno, dos, tres, seis. Yes. Ah, está listo. Si me cuenta, está listo. Lo puedo evolucionar. Samurat. Oye, Johnny, 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 ¿todavía estás acá? Primero momento. Samurott. Samurott, tajo metralla, guacola y dragón. Tajo metralla.
Coca-Cola. Hidrobomba no lo tiene todavía. Aquí estamos. A ver, ¿qué pasó? ¿Spi? ¡Nambre ese wey! ¿Dónde estará ahora? No lo veo. Aquí está, pilló el agua. Yo creo que hasta acá no va a llegar. No creo que se tire por el agua. ¿Espi? ¿Espi ha llegado Ron hasta aquí? Ay, llegó el entrenador. Te agradezco el alma que me has traído el Espi hasta aquí. Eso, esto tengo que recompensarte de alguna manera. Ven cerca de la base de la cima. Estaré esperando. Lol. Un macho que alfa. Ay no. Al agua, al agua, al agua, al agua. Voy. Me fui, me fui, me fui, me fui. Roxana, gracias por el like. Vale, vamos a volver hasta arriba, ¿no? ¿Y hasta dónde había llegado? Llegué hasta la esquina, ¿no? ¿Dónde está el entrenador? Aquí está, ¿no? Muchas gracias por devolverme mi skill sano y salvo. Y en toda su espléndida redondez. Toma este como recompensa. Fíjate bien por dónde ruedas a partir de ahora, ¿vale? ¿Dónde se metió? ¿Espi? No, no, no. No, no, hombre, eso retroba el Espi. Eso retroba el Sabelo. Bueno. Sigamos nomás. ¿Y a dónde iba? Hasta acá nomás. Se fue rodando, sí, oh, pobrecito el tipo. Voltor. Bueno, aquí dijo que nos juntáramos. Aquí es Grimm, ¿vale? ¿Qué es esto? Fíjate en este estado, apartado de las de Palki y de Alga, y en un estado lamentable. ¿Sabes qué representa? No lo sé. Me sorprende que tú, que conoces como nadie en Hisuel, no reconozcas la efigie de aquel que logró someter a Palki y Dialga. En efecto, esta matriz estatua representa a un Pokémon tan poderoso como Dialga y Palki, y que fue desterrado de nuestro mundo. Giratina, a la bestia. Lo desterraron a un mundo opuesto al nuestro a causa de su violencia y terrible poder. Allí observa y guarda el momento propicio para hundir sus garras en el mismísimo Arceus. Dime, si Giratina se diera a enfrentarse al gran Arceus, ¿dónde crees tú que se manifestaría? ¿En el templecino? Así es, el lugar más cercano al cielo, allí donde se abrió la fisura espaciotemporal.
Tengo la sensación de que nos falta un poco para desvelar el gran misterio para este mundo. Crece en mí una pasión que permanecía dormida y que espolea mi locuacidad. Yo desde pequeño me preguntaba una y otra vez por qué tenía que ser testigo de tanto dolor y penurias como veía en el mundo. Por supuesto, no era yo el primero ni sería el último que se planteara tales cuestiones. Hasta que llegó el momento en que finalmente tomé la decisión de dedicar toda mi energía a satisfacer mi curiosidad y ambición. Y lo que más mi interés despertó en mí fueron las leyendas, las historias, las ruinas y sus enigmas. Soñaba con que el diligente estudio de los vestigios de la antigüedad me proporcionará la clave de la creación del mundo. Tal vez incluso el modo de contribuir a su mejora. Si logramos dar con este mundo opuesto y con el vástago terrible de la divinidad que en él mora, desterrado, podríamos estar más cerca aún de comprender al gran sino. Estoy tan emocionado que no veo el momento de llegar al templo. Tanto Dialga como Palkia emergieron de las fisuras espaciotemporales, ¿no es así? Si algo de lo que mencionaron las tablas ha de manifestarse, estoy seguro que será allí. Vale. ¿Qué sea por los 558 días de Frey? Ay, lo que ya está ahí arriba. Oye, ¿por qué tengo pitones todavía en el equipo? Más vale acá, ¿no? Me he olvidado. ¿Por qué no le puedo hablar? ¿Va? Gitra lo vamos para acá, ¿no? Y vamos a llevar a... Unos rejillas no me sirve. Ah, puede ser el otro, que Celia. Ya, Creselia, ¿qué ataque necesita Creselia? Esta está lista. Sac, señora. Uy, ay no, me voy. Estamos cerca de desentrañar el misterio, ¿no? Vamos a guardar, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿En serio vamos a invocar al Giratina? Épico. El templo quedó destruido y sus restos yergan hacia el cielo como si fueran lanzas. Aquí no hay rastro alguna de Giratina. ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo? Oh, perdona, no quería sonar irrespetuoso. Soy yo el que se comporta de manera extraña. Creo que va siendo hora de que desvele cuál es mi verdadero propósito. El momento que me convencí de que Arceus sea real, no he cesado de descubrir cómo podría llegar a conocer a Talente. Por una parte busqué a Giratina, el que desafió a Arceus, e hice que abriera en el cielo una fisura espacio-temporal. ¿Qué? No. Y por otra parte manipulé para que reuniera por mí todo el fragmento de la deidad
ubicua de las que hablaban en los murales de las ruinas. Se dice que fueron 18 las tablas que se formaron de los fragmentos de la deidad, pero tú solo tienes 17. ¿Dónde crees que podría encontrar la última? Aquí mismo. ¿Qué? ¡A las bestias! ¿Y esto qué, oh? Bueno, tenemos hasta las que has unido. Solo yo he de poseerlas todas. Mi misión tuvo siempre el objetivo, conocer al mismísimo Arceus, y nadie ha de impedírmelo. Si logro mostrarme ante él, quizás logre someterlo y crear así un mundo mejor. Por supuesto, la creación de un nuevo mundo supondrá que la región de Jesús retorne a la nada de una vez y cerrar de ojos. Y lo mismo te ocurrirá a ti y a toda la gente de los Pokémon que conoces. Quedaréis borrados para siempre de la existencia. El único modo de evitar la aniquilación de todo cuanto conocéis es enfrentarte a mí. De todas formas, no tienes elección. Aunque te negarás, tomarías las tablas por la fuerza. ¡Wow! ¿Voy a plot twist? ¡No, hombre! ¡A la bestia, loco! ¿Cómo tengo que decir saluditos? ¡Wow! ¿Llegaste justo en el momento? Vale, pues, a luchar. ¡Spirit Dump! No sé quién tengo primero. Cresselia. No sé si lo derrote con un ataque, ¿no? Un ataque normal. El siguiente va a ser con fuerza. ¡Ah! Lo hubiera derrotado si hubiera hecho fuerte, ¿no? Tiro fuerte. Muy bien, Chugres por leg. ¿Mi bot? ¿Hoy no paga este bot? ¡No! Vamos. ¿Y sí? Narcanai, Jisui. Ahí triturar. Dos veces que me ataca, hoy. Oye. Qué robo. Vamos, Garchomp. Enséñale quién manda. Tierra viva. Is. Chuta. Doble filo. Este es mi gacho, ¿no? Me trabajo. Ve, Pikachu. Rayo. Vamos, Pikachu. Se hace, ¿no? Ay, también tenía gacho, ¿no? No, Pikachu, no. Palobi. Debería tener a crecerle ahora. ¿Me vas a comprar mi video? No. Me voy a decir que te quedes en el directo. ¿70?
paranormal. My God. Dos veces, wey. Tiro rápido. Pues también puedo hacer es lo mismo. Te quedamos si tienes tu voz, Nel. Quédate, wey. Lucario. Ay. Pero es muy bueno tener la Mesh Sprite en ese combate. Infernate Samurott. El Samurott es nivel 30, ¿no? Y todas estas peleas son 70, ¿no? Ah, la viste, dos ataques y yo. No. Rosé, tengo ventaja. No, que no ataque primero él. No. Que no me ataque. XD. Momento de revivirla. ¿A quién revivo? Garchomp. Y Ferne, pues sé cómo la puse, ¿no? Ay, pero qué me tiró ataque eficaz contra mi Infernape. Tengo miedo. Ya no importa. Infernape. Pobrecito mi Samurott, ¿no? Buen trabajo. Infernape. Este momento. ¡Máximo poder! ¡Oh, la bestia! ¿Por qué ser persistente tú quien cuente con la medicina de Arceus? ¡Ah, yo! ¿Easy? ¡Wow! ¡Combate intenso! ¿Por qué? ¿Cómo pudo ocurrir esto? He dedicado toda mi vida entera a Arceus. Lo he venerado como el creador del universo. He estudiado con fruición las leyendas hasta llegar a conocerlas como la palma de mi mano. Maldito mequetrefe, ¿por qué has tenido que caer de las fisuras para desbaratar mis planes? Pero no te hagas ilusiones, pues esto no es el fin. Aún guardo un as en la manga. ¿Lo sientes? ¿Trae esa sensación que atenaza y congela tu corazón? Ay, no. Ah, pero dime que tengo como curado. Año. Giratina, ¿no? Giratina acaba con él. ¡A la bestia, ¿no? Ay, me queda. De verdad, me solamente tengo un Infernape. Ha perdido combate, entrar un poco más y vuelve a intentarlo. Nah, hombre, si... ¿Cómo que entrena más, oe? Loco. No puede tocarlo. Que de...
¿Cuál fue el Pokémon que me tiró recién? No, no, no. Ay, no. Bla, bla, bla. Mucho texto que ya leí antes hoy. Ay, no. ¿Pero pudiste verlo en serio? Ay, me voy a buscar un Pokémon fuerte, ¿no? Más y más. No, pero si se acabó con Firmo. Encima tengo a Garchomp al principio que no es lo que necesito ahora. ¿No? ¿Cómo entraba a jugar Champ? Ya ves, amor. Súper chiquitito. Y ahora sí, pues Pikachu, ve. Con Tutti y Pikachu. Enseña que bien manda. Rayo. Ay, no, se lo derroté. Sube para él, sí. Voy a sacar a Garcho. Sabía, ¿no? Qué rata, ¿no? ¡Loco, me atacó dos veces, oe! ¡Dos! ¡Qué rabia! Cresselia, ve. ¡Loco, de nuevo! Igual que atacar, pues. Te voy a mandar al lobby de una, ¿no? Pero, ¿sabe qué? ¡No lo derroté, ¿no? Oh. Oh. Tiro rápido. Ay, uf. Tiro fuerte. Bien. Arcanine. Buen trabajo, Griselia. Ya probé, puedo volver gancho. Y se lo garcho a todos. No, está buena la rolita, no la he escuchado, creo. Boleto que quiso. Yo creo que lo derroto con estilo normal, ¿no? Bien. Ya le queda Lucario. Y le queda el Roselia. Cómo ataca, ¿no? Antonio, gracias por el like. Lo fuerte nomás. No sé, pétalo. ¿Qué hago? Tiro. Sácame speed.
paranormal, vamos. Derrótalo. Vientos, viento, 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 viento. Y sí. Ay, ay, ay. ¿Pero cómo ocurrió esto? Habla, 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 habla mucho texto. Tírame lo que quieras, loco. Te tengo miedo. ¡Gira! Oye, debería dejarme de curar mis Pokémon, ¿no? El ataque paranormal se ve bien chido. Chido. Debería dejarme curar en este lapsus, ¿no? Casi le empiezo a seguir la página, ¿qué? Se tiene acá con él. Pega, chum. No me ataque primero. Agarra dragón. Crecerle sería el mejorcito, ¿no? Garchin igual ha sido una buena opción, pero estaba muy cansado. No, pero... ¿también te la incriminación? No, no, vamos a curarlo, vamos a curarlo. Vamos a revivir a Cresselia. A la bestia. ¿Qué le tienes oculto? ¿Cómo oculto? No sé qué quiere decir eso. Sí, el momento que me ataque dos veces me hace papilla, ¿no? ¿O no? YOLO. YOLO, 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 YOLO. Pff, me quité NAO. Si la entra... si la atrapa... ¿hoy lo puedo atrapar? Nunca se me pasó por la mente atraparlo. ¿Lo puedo atrapar? Hoy nunca se me ocurrió atraparlo. ¿Se puede atraparlo aquí? Dime el tiro, dime el tiro. Ay. Es que no sé qué hacer, ¿o revivir a alguien? No. ¿Cómo va a atrapar ese entrenador? Pues no sé, pues tal vez salvaje. O sea, yo pensaba que era de él, pero ahora que lo hice, nunca se me ocurrió por la... no sé, se me pasó por la mente atraparlo. Fantasma dragón. Dos turnos más.
Más arriba, Garcho. No, Infernape. Aguanta, 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 aguanta. Es sutilín, es sutilín. Aguanta como los campeones. Aguántalo. No importa, buen trabajo, Infernape. Y lo tiene hasta culto. Ya, con esto lo derrota 100%, así no real, no fake, un link, me dupla y todas las cosas. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo que ha liberado su verdadero poder? What, chaval, what, chaval. Me voy. Me voy, humillado. Fui humillado, me voy. A la bestia. A la bestia. What, chaval, ¿qué hacemos? Lo que necesito. Crear Max Revivir, ¿no? ¿Se podrá? No lo revivir normal, no hay Max Revivir. Ay, vos. No esperaba que se pasara por dos. Pokémon de vacío. No sé si él se va a ir connected. Es que. Wey, no me da chance de curar. No, no. Ese es como el problema. Ah, la bestia. Está difícil, me la aplicó bien, hay que decirlo. Ya, pero primero vamos a sacar a Samurott, pero primero vamos a conocerlo en la Pokédex. Vamos a conocerlo, no demoramos nada. Ya, a ver, agua, tajo metralleta, estilo fuerte, perfecto. ¿Cuánto era la cochina de bomba luego cuando la necesito? Vale. No, es que no era hidropulso, era hidrobomba, ¿no? Equivoqué ataque. Claro, era hidrobomba. Y Coca-Cola, el otro. ¿Dónde habrá otro Raidan? Necesito derrotar un paro. ¿Un Riperio? No, no, no quiero un Riperio.
un Grappler. Lo coagula. Vámonos. Ah, eso es fatigar, el ataque. No sabía. Aldo, gracias por el like. Toma luna. Pop, 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 pop. Bien. A ver. 3, 5, 10. Ya está listo, Samurot. Ya, Samurot, te voy a mandar a tu casa, ¿no? A tu casa. Pero primero voy a tapar un Garchomp. ¿Listo un Garchomp? Pues gente. Mineral negro. No acuerdo para qué, pero supongo que algo servirá. Me voy. Unos Gárados. Ojito. ¿No habrá un Scyther Alpha por aquí? ¿53? Igual son altos, pero prefiero un alfa. Ah, pero por Carcho no es acá, pues. Por donde entiendo. No, no, no creo que contigo. Pero yo creo que descanso y va a seguir. Vale. Lucario está casi listo, ¿no? Pero uno más y ya quedó. Me he quedado 9. Ah, faltó usar recuperación una vez. Está lista, sombra, está listo, vale. Vamos a sacar a Mesprit al tirón. ¿Dónde está Mesprit? Ya, tú.
La verdad es una, yo creo que sí. Levantó. ¿El trueno? Vale. Atácame. Pero que atácame si me daño. En todo caso puedo usar recuperación. Eso ya. Ok. La señora que le pasa un los pastores. What? ¿Y la señora? Pues desapareció. Vamos a volver a la villa. Ay, no sé qué voy a hacer, ¿no? Me explotó la cabeza, ¿no? La clase la he llevado a tu gacho. Pues será. Puede ser, puede ser. ¿A Lola? Ah, está buscando mis Kyokyo. Han salido a jugar por ahí y no han vuelto todavía. ¿Qué puedo ayudarme a encontrarlos? ¿Kyokyo? Ah, perdona. Es que en Alola, mi tierra, llamamos Kyokyo a Abuelo Pulpix. ¡Ey, tú! ¿No has salido a jugar con los demás? Este Pulpix de Lola, ¿cómo se confunde con la nieve, verdad? Te puedo imaginar lo difícil que puede ser buscarlo yo solo, sobre todo teniendo en cuenta que faltan otros 5. Debe estar jugueteando por la zona del desfiladero de la luz. ¿Podría buscarlo y decirle que vuelvan? ¿Cuál es el desfiladero de la luz? Allá la China, ¿no? Oye, Brave. Johnny, gracias por la. Oye, John, Brave, ¿viste el combate con Giratina? No, no alcanzaste a verlo. Cookies, gracias por el like, cookies. Vamos. Blissy. Glalie. El desfiladero luz, supone que por acá deben estar los Pulpix. No lo he visto, no, hombre, te perdiste la mitad de tu vida. Estuvo, uff, brutal. Brutalítico, diría yo.
Y me quedo corto. Y me dieron una arrastrada. Por aquí era el garcho, ¿no? Aquí está, ¿no? Eso, necesito un garcho más. Sé que hubiera así nomás, YOLO. Un momento, YOLO, del stream. Uy. Sé que te tengo miedo, oye. Te puedo atrapar sin Pokémon, loco. Atrapadísimo, loco. Y espero que él sea la clave, ¿no? Si no, no sé qué vamos a hacer. Déjame. Por aquí está el otro. El otro. Vamos a atrapar otro Lucario más. ¿Dónde era ahora? Acá, ¿no? ¿No está? No, ahí está. ¿Será que no necesito nada para atrapar a Lucario? Oh, loco, no te tengo miedo, loco. Vale. Maripa, gracias por el like. Volver la vida, sí. Uy, aquí está el máximo reviviero. Estaba buscándolo. Tengo que prenderlo y ya está listo. Ah, necesito revivir. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Con eso. Mal no. No team.
Lo hacemos. Creo que este combate va a ser legendario. Carlos masivo. Vale. ¿Cuál Pokémon te falta, Green? Mira. Voy a 223. Falta atrapar a Jolteon, Glaceon, Ursaluna, Spiritomb, Snidler, Bravieri, Giratina. De los que... estos los tengo, pero todavía no los he aprendido. Y me faltan un par más por conocer, como 9, 8, no sé por qué no los tengo. No sé cuáles son tampoco. Ya, entonces... vamos a dejar acá a Zambulot. Y vamos a llevar a... a Garchomp, el Garchomp que vamos a atrapar. Perfecto. ¿Qué me podría llevar? ¿A quién más podríamos llevar? Mesprit, Mesprit tampoco está haciendo mucho. ¿Pero a quién llevo en vez de Mesprit? Los fantasmas. ¿Los fantasmas contra qué son débiles? Dor siniestro. Tengo un polio en acá. Polio no sabe ni un ataque de siniestro. Y Gudra. Gudra. Pues ya vamos a otra Gudra. Pero aquí sacamos. Me espero. Dos Garchomp. Pikachu Infernape. No, tampoco es que no puedo. No, pero bien, yo generé la clave. Heidi, gracias por el. Vale, voy a ir así. Vamos a revisar los ataques del nuevo Garchomp. Enfado. Ahora dragón 80, 85. Tierra viva. Cuchilla no me sirve. Tierra templar no. Ciclón no. No. Está bien, está bien. ¿Duele filo? No lo sabe. Así lo tiene ya. Vale. Sin miedo al éxito, Green. Un parras alfa, fuerte. Ya, pero voy a ver lo de la... Motin Alpha. No, lo de la incursión de Gárados. Y de ahí voy a ir al tiro a... a ver lo de... Giratina. ¿Qué hace este Pokémon acá arriba, no?
No, eso ya lo había hecho antes. Sí, ya he venido para acá. Aquí está. ¿Será que apareciera un...? ¿Se imaginan que apareciera un...? ¿En serio? Pikachu. Un grado shiny. Sería épico. Fernando, mira, gracias por el like. Freno, o sea, rayo. Es útil. Aguanta, Pikachu. Ay, no. Pobrecito. Buen trabajo. Infernape. ¡Uy, rayo! Ah, loco. No sé si no la chuto o qué, ¿no? No, 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 no. ¡Ah, la bestia, ¿no? What, chaval, ¿no?
Yo sé Pokémon cuando me estaba mirando. Nambre. Ah, me voy de acá. Los Pokémon están curados, ¿cierto? Sí, ya. Vamos, monte corona. No. Pero vamos a hacer un objeto que... Otro bol. Objeto que nunca he usado. Alba Ramírez, gracias por el like. Vale, ahora sí. Todavía va a ser legendario. Vamos. Ah, no me fijé que no tenía adelante. Espero que sea un Pokémon que me sirva.
Freedom. Infernape, ¿qué hace Infernape ahí adelante, ¿no? Ahora todo me sirve. Revancha. Ahora sí vengo recargado especial. Ahora sí, pues. ¿Cómo lo voy a derrotar con esto? Ay, menos malo. Garchomp. Puerta, buen trabajo en Fnep. Garchomp. Garchomp antes lo derroté con Cresselia, ¿cierto? Luisa, gracias por el like. Tiro rápido. Cerito, lija. Uy, che. Ahora mis. Ay, no lo derroteo. Vale, un psíquico. Ya quedó. Vale. Larkanai. No, no, no. Aguanta, Cresselia. Y Michi es el Rainbow. A la bestia. A la bestia, dos veces hoy. No, Cresselia, no. Manches, buen trabajo. Vamos. ¿Tú ya terminaste el Arceus todo completo, listo? ¿O todavía te falta? Pregunta. Sin efecto, sin efecto, sin efecto eficaz, me. Si estás con quien creo que estás, te recomiendo que gracia tenga dura en el equipo. Yo no te derroto ante una. No, nada más te pido. Falta Arceus y por los Pokémon Avatares. Pokémon Avatares. No, con estilo fuerte me voy a la China, ¿no? Con estilo normal, ya estoy igual. Ay, tal vez lo hubiera derrotado con estilo fuerte, ¿no? Lo te retiró. ¿Qué va a sacar? Roserade. O Cresselia. No. Tocó dos veces, ¿no? Buen trabajo. Psíquico. Eso. No me ataques, pues, yo voy primero.
Las crecelas primero, ¿nunca escuchaste ese rumor? Pues pensé que sí que iba a ser efectivo. Y bien engañado toda mi vida. Métese así el Lilligan. Ni lo tengo. Creo. Qué rabia. No es efectivo que también es tipo a cero. Oh. El último que le queda. No me derrotes con tu ataque cochinada de fuerza lunar. No me lo derrotes, no me lo derrotes. ¡No me ataques dos veces! ¡No me ataques dos veces, loco! ¡Ah, qué fake, oye! ¡Qué fake, oye! ¡Chao! Ahora sí. Que se venga lo chido nomás. Sin miedo al éxito. Ay, ay, la revancha con él. Me ha derrotado ya dos veces este tipo, el creatina, ¿no? A ver, chicas, la tercera de la ansia. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre? ¿Puede ocurrir esto? He dedicado mi vida entera a Zeus y bla 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 bla. Sí. Aún guardo mi as bajo la manga, vale, pues créeme lo que quieras. ¿Cómo se tiene agudas sin retracción? ¿Y qué es eso? O si venimos a jugar, ¿qué onda, Aroni? A la bestia. Aroni, gracias por el like. Mío, lo mete la defensa y lo oculta. No te tengo miedo, loco. Gracias, Aroni, por compartir. Pero me ataques primero, pues. No, esta cosa aquí, oh. Me tienes que ocultar. Voy a agarrar ni gudra ya. ¿Saca manzana? Agarra dragón. Creo que lo derroto, ¿no? No, no acertó. Luisa, gracias por compartir. Año. What, chaval. Chuta, estamos malos. Atacar dos veces él. No, Gudra. Y recién lo derroté a sí mismo. Gané y de repente. Este dijo. Pues no, mi cielo. Así tal cual. Y yo quedé. ¿Qué? Udre, evito los aquí, oh. Sos grande, Udre.
reviendo garchos como loco, ¿eh? Buen trabajo, güera. Está oculto, ¿eh? Ve, garcho. ¿Y lo rápido? Y con estilo fuerte me voy muy arriba, ¿no? Todo se vuelve a derrotar, entonces... Ya me atacar dos veces. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Valió la pena cada segundo, ¿no? Valió la pena cada segundo. Esta casi se ha logrado derrotarlo. Easy, ¿no? Aguante, garcho. ¿Qué significa esto? ¿Acaso pretendéis huir de un ser humano? Qué lastimosa visión. Fui yo quien te proporcionó el poder de nacer para enfrentarte a Zeus. Fue gracias a mí que pudiste abrir la fisura para provocar la cólera de las divinidades del tiempo. Y después de traer así al creador a nuestro plano. A pesar de todos mis denodados esfuerzos, no entiendo por qué. Dime los Zeus por piedad. ¿Acaso fluye por mis venas la sangre de los antiguos sinoitas? ¿Por qué no me consideras digno? ¿Puedes decirme quizás que no hay necesidad de alguna de recrear el mundo? ¿Cómo vivir ahora con tales incógnitas? No puedo soportar la incertidumbre. Bien, ¿tienes tú algún sueño que deseas ver realizado? No sé. Así que aún no lo sabes con certeza, ¿eh? En ese caso, tal vez corras mi misma suerte y conozca algún día... y sufrimiento. Yo sé cómo sacar provecho de los Pokémon, pero tú colaboras con ellos sin combate. Al fin, yo me quedo solo, mientras que a ti te roban tus Pokémon. Con ellos a tu lado, podrás hacer realidad todos tus sueños. Tómala. Es la tabla que me entregó Giatina, la tabla que dio comienzo a mi aventura. Más ahora que he perdido contra ti, el viaje ha llegado a su fin. La tabla terror. Con esto ya he logrado reunir todas las tablas que hiciste en la región de Kisui. ¿Qué pasó? Oye, ¿no tenías que atraparlo? ¿Se podía? ¿Se podía atrapar, bruja? Yo pensaba que no, por eso no lo atrapé. La flota celeste se convirtió en la flota sur. O lo veo y no lo creo. Es la flota sur. ¿Significa que el Zeus accedió a verte en persona? ¿Es por eso que viniste a este mundo? Ah, me niego a ser testigo en la sombra del encuentro que tendréis con Zeus. Y menos aún quiero pensar en la posibilidad de que logres derrotarlo en combate. Juro que algún día descifraré hasta el último de los misterios que encierran los mitos y leyendas de los Pokémon Kisui. Y será entonces cuando logré conocer a Zeus y lo doblega a mi voluntad. No importa cuántos años tenga, sigue me cueste, haré realidad mi sueño. ¿Y ahora? Pero no, el Pokémon venerado como una deidad. A la bestia. Ay, a todos los Pokémon tocan la flauta en el altar de Sino. Oye, ¿no tenías que atraparla? ¿Momento Zelda? No, sabía esconderte con espantilla. Yo, con espantilla en su momento. Nah, hombre. De hecho, fue porque. No puedo pillar. ¿Qué va a hacer pillar? Green, ¿qué faro ni? ¿Qué está que la flota? A ver. ¿Y cómo te puedo girar tiene entonces? No debería venir Arceus, pues. No ocurrió nada. Por eso pensé que la pantalla iba a moverse. Hay a todos los Pokémon. ¿Y dónde atrapó a Giratina entonces? Oh?
Loco, tengo todo el team derrotado. Grande, aguante, Garchomp, loco. Sor, ruido salvaje, loco. Tengo otra misión, ok. Volver a casa entonces. Fue muy épico. Ah, yo. ¿Y tú ya? ¿Cuántos Pokémon tienes, Luigi? Yo tengo recién 223 vistos, 216 capturados y 205 conocidos en la Pokédex. Faltan todo esto, ¿no? Todos los señoriales. Más un par de evoluciones de Eevee. Pues eso las puedo sacar. Se de treva nomás, pues creo que igual que tú. Tampoco. Ok, Kudra, Roselia. Nomás que andaba comprando a 100. Yo voy en 200 y tanto, tampoco fue tan abajo. Vamos a ver la villa. A ver, ¿qué me dicen? Si me dicen algo, ¿no? Me faltan los 1. Las llamitas de fuego. Grim. Grim. ¿Está enterado? Dicen que apareció una sombra gigantesca en la costa cuarta, la cual se desvaneció sin dejar rastro justo después. ¿Qué ocurrió después que Volus y tú visitaras el templo del Sino, Grim? Ajá, ya veo. En ese caso, la misteriosa sombra avistada debe ser Giratina, el Pokémon que, según dice, fue desterrado a un mundo opuesto al nuestro. Será mejor que vayas a investigar. La costa Cobal coloca una superficie bastante amplia, ya sabes por dónde empezar a buscar. Ya vamos primero a tomar misión acá al medio. Queda desterrado. ¡Nyom! Ah, mira, necesitaba de esta hace ratito, planta regia. ¿Quién es Sune? Adentro tengo una misión, ¿cierto? Ya llegó mi sabio el infasto plan que Volus tenía en mente, el muy infeliz. Recuerda estas palabras, jovencito. La voluntad mal templada obnubila el más recto juicio. Problemas de temas más pertinentes, como por ejemplo, ¿qué tal marchan tus pesquisas sobre los Pokémon? Por ahí mejor. Y súbite de para todavía Pokémon que sin duda activarán tu interés. ¿Tienes que hablar alguno en particular? Tornados, Tondrus, Tandrus, Tornados. A ver, ¿qué recuerdo de Tornados? Vuela con total libertad y allá donde va crea tremendos ventavales. Sé que cuando una ventisca rece la tundra alba, Tornados no ha de estar lejos. Tondrus. Diga, déjame que haga memoria sobre Tondrus. Surca los cielos y allá por donde pasa caen rayos a la tierra. Cuando hay un nuevo aguacero se cierna sobre Costa Cobalto, Tondrus. No van a andar lejos. ¿Y Landros? Protector de las posibilidades. Y la prueba obsidiana. Espérate, ¿cómo? ¿Cuándo? Pero no dice cuándo aparece. No hace falta. Como gustes. Te conozco si la razón de que se hayan dejado ver se haya la estructura de espacio temporal o si se debe a un simple capricho suyo. Esas violentas tormentas y los incesantes rayos caídos al cielo pueden resultar desagradables, pero son parte integral de la naturaleza.
investiga esos fenómenos de primera mano si quieres ampliar tus conocimientos. Cuando hayas completado la entrada de Tornados, Thunderous y Landorus, avísame. Los avatares de Kisui. Ahí está, pues. ¿Ya hablaste al cochinón el juego? ¿Al Michi? Sí. De hecho, le dije al Michi que estaba en el juego. Después dijo, ah, es Michi con C. O. Oh. Con F. No sé si ir con un team fuerte o. Yo creo que ya no es necesario llevar tanto dragón. Tengo misión acá. Apareció su pasiva oculta. Un hunter. ¿Por qué tengo misión acá? Ah, la flauta. Pero esa es la misión principal, pues. Ah, es la única misión principal que tengo. Voy a tener que empezar la misión secundaria, me falta calidad. Algún día. Todo cochinón, todo puercón, todo guiñón, todo furrón. Todo chacarrón, macarrón. Ay, no. Hoy está lloviendo. Ya la vallita, sí. ¿Qué hay? Un Napo, Togepi, Metacool, Magpi. Ñe. Está bastante Ñe, ¿qué te diga? ¿No ibas haciendo las secundarias para Edepo? No. 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 Bueno. Hubo un rato que al principio estuve jugando fuera de directo con las primeras zonas, como primeras dos o tres zonas. Y de ahí no, pues nada. Ya lo vamos a tener que empezar a marcar para hacer. ¿Aquí o no? No, no es para acá. Acá arriba. Se va a titular, pues gente, yo lo tengo. Uy, ¿por qué son tan violentos estos tipos? Pues nada, boca de carro. Un Nippon Alpha 75, re alto. Vale, pero no lo quiero.
No me sale que se haya acabado la hipo. Pues no veo ninguno. Se huyó. No hay ninguno. No me sale que se haya la incursión. Hola, mío. No. No aparece más. ¿Se huyó o qué? No, pues no salió más. Solo pasa una vez y ya. ¿Cómo pasa una vez? ¿En qué sentido? Macho. Me voy a ir hasta acá, no. Hay que seguir. Oye, no sé, creo que... Hay fuerte viento, ¿no? ¿De dónde podrá aparecer este Tondorus o alguno de ellos? Acá hay una plumita, ¿no? Una presión supermasiva de... Yo... ¿Cuántos quedan acá? ¿6 todavía? ¿Oh? Faltan un montón, loco. ¿Y en qué parte es la misión de la sombra aún? Voy a marcarla en el mapa mejor. Vía solitaria. Paradero giratina. No lo veo. Ah, en la playa, vamos atrás. Oye, pero esto los avatares aparecen en cualquier lado o solamente en... En un punto específico. ¿Qué pasó? Este mar es el mismo que antaño contemplaba también al pueblo celestial, ¿sabes? Es sorprendente que la atemporalidad del mar, a pesar de su cambiante superficie. Por cierto, tengo un jugador que voy a pedir, Green. Dime. Mi abuelo me contó algo asombroso. Parece ser que la gran diamasfera permite al gran dialga adoptar una forma de otro mundo. ¿Qué pasa? Me encantaría darlo todo en el combate contra el gran dialga transformado. Nambre. Me estamos usando solo a Dialga. Usando solo. Solo, dice. Solo. Solo. Solo.
¿Dice solo? ¿Y el resto de ti? Estoy en la China, ¿no? Vamos a bajar el redil. ¿El redil 31? No puedo cambiar ninguno. Vamos a buscar a Dialga. ¿Cuál es el objeto era? La diamasfera, algo así. No está. No está. Muerto para todas las pocas de su rono. What? No tengo ese objeto. ¿O será que lo tengo ya listo? No sé. Por cierto, ¿qué tal que tiene Dialga aún? Y lo miré. Tierra viva con la ferra por resplandor. Distorsión. Joya de luz. Los objetos para hacer la forma. Cambiar la forma de Dialga. Y no sé cómo hacer que se transforme, ¿no? ¿No? No sé cómo transformarlo. Ah, la otra pestaña de objeto. ¿Objetos clave? Ah. Vale. ¿Cambio el ataque al hacer esto? No.
Muéstrame de qué es campeón el gran creador del tiempo. Como quieras. Ya que sé que debo confesarme al gran Delca para llegar a conocer más fondo, vale, pues. Vamos, Delga. Año. ¿Que ordene? ¿Estás ordenado? ¿No voy a tomar en serio a Telk con esa madre en la garganta? Épico. Un top 10 momento de anime. Fue super random cuando la gente le empezó a dibujar a todos los Pokémon con forma así. ¿Qué cosa es de forma capillo? ¿Qué le hicieron, no? No acuerdo. Ay, ¿en serio? ¿Por qué ninguno de los ataques críticos? Ay, ¿se lo atoró un Beldum? Oye, sí, ¿no? De hecho, por razón no sale la generación, pues. O sea, este juego. El gran Dialga nunca será derrotado. Así que este es el verdadero poder del gran Dialga. Es más impresionante de lo que imaginaba. Aún me tiembla el cuerpo. En cualquier caso, creo que he logrado comprender su voluntad. Así es, los combates son la forma de llegar al entendimiento mutuo. Todos debemos formar vínculos con los Pokémon y verter nuestra alma al combatir. Solo así prosperará Hisui. Ya sé, llevaré a los miembros del clan Diamante a entrenar al dueño de la vieja jubilado. Sí, qué gran idea. Espero que esta no sea la última ocasión en la que nos enfrentemos, Grimm.
Dale. Lo que sí me ha hecho una curita, ¿no? En realidad lo que voy a hacer más. Ya creo que ese garcho se cae bien. Bueno, creo que voy a bajar acá a Gudra, ¿no? Vamos a llevar a alguien para que... Para la Pokédex. Rowlet. No, me falta todavía. Y otro más. No sé qué me tengo que llevar. Javier Antonio, gracias por el like. Lo chistoso es que también Pokémon inicial está abandonado. Pobrecito. La meter a la caja 32. No me acuerdo que me faltan la Pokédex. Macho me falta. Rowlet. Ah, Gabite también me falta, LOL. Clefa también me falta. Scizor. Y Machan, ¿no? Ah, no, aquí está. Corpulencia, Bocajarro, Estilo Fuerte. Corpulencia. Lanzallama, ¿o? Oh. ¿Qué onda? ¿A la maniobra feliz y tu dialga está trabajando? Oye, sí, ¿no? Vamos a otro mago. Ya hay. Pero si al igual tenemos para acá. Oh. Y vamos a llevar a Scizor. Scizor está en 7. ¿Qué le falta a Scizor? Tijera X. Tiro rápido. Vale. Pene, pene, pene. Vale. Ya supone que venía a buscar la sombra, ¿no? ¿Dónde está la famosa sombra, no? No, no, para los gelatina. ¿Y dónde está? Oh? Ah, ahora que recuerdo. Ahora que me vino la memoria a la cabeza. Acá atrás había una cueva. Que le fui y no había ni un Pokémon. ¿Será que ahí está? ¿Será?
Voy a guardar por si acaso. ¿Sí? Así estamos. ¿Me va a decir algo? ¿No? ¿Sí? Creo que no. Aprovecha con esta gelatina, ¿o? Vega Chop. ¿Qué nivel es? 70. La primera hubiera sido hermoso. Aguántalo. Buen trabajo, Gacho. No pasa nada, no pasa nada. Ve, Pikachu. Pikachu. Oh, qué bolita. Qué bolita, sí. Pokébolita, no. Pokébolita, sí. No. Oh my god, ¿en serio? Por favor, Garchomp, pasa, tápate. Uno, dos, no. Vamos, por Val. No. Uno, dos, tres. No. What's up now? Precisor. El problema es que me quedé el Scizor y el pequeño Rowlet, ¿no? Ay, no. Ay, no. Oye. Lo aguanto. Y esta es la oportunidad de tu vida. No la desperdicies. Sí. Eso, vamos. Pasó de Rowlet de nivel 5 a subir a nivel 23, oh. Wow. Hay brillante justo donde está la giratina.
La gran griseosfera. Le permite, permite cambiar de forma. Buen trabajo, Roblet. ¿Tengo un chiste de la monja? No. Hola, molesto, ¿sabes? Tengo la misión acá, ¿no? Acá también. No, pero este segundo es para... Déjame anotar a ver. ¡Niom! Lilísimo. Nunca nadie hoy. Blues ha vuelto antes que tú y me ha puesto al corriente de todo. Según me ha dicho, tras darse cuenta de que no era rival para ti, Cristina ha decidido consagrar su poder a Xui. Blues me ha pedido que le investiguemos a fondo y nos demos sus datos en la Pokédex. Junto antes de partir, se ha despedido de mí casi como si no fuéramos a verlo nunca más. Pero si algo estoy seguro es de que de Blues arden anhelos de ver la Pokédex completada. XD. Y ahora saber si en dónde estará. ¿Dónde está Giratina aún? A ver, que tengo un clava shiny, ¿no? Vamos a ir a la cajita. Vamos a ver mi Mucro shiny también para la cajita esa. Ese día Rolly dejó a su niña y se convirtió en un hombre, confirmo. En un segundo, del puro espanto se mandó. ¿Te cuento un chisme? Ya entré, güey. ¡No! ¡Bueno, bolete, Zoe! Facial. Le falta el Ponyta Shiny, que no sé dónde está, ¿no? Esta es la caja de Ponyta. No está Ponyta. Bueno, puede que esté más adelante. Aquí está, ¿no? Ya. Este es mi 3 shiny. Mi Quilava, Mucro y Ponyta. Ponyta obviamente fue el de misión, pero me vale. Ya voy a llevar a Giratina. Y vamos a pasar todo sobre él. No, no, Robles todavía no lo puedo alucinar, necesito que... Necesito saber los ataques primero. ¿Cómo está? Follaje, respiro o golpe aéreo. Follaje, respiro o golpe aéreo. Están los tres, perfecto. Y Giratina. ¿Qué crees, Giratina?
Está en 3, 6, 7, 8, 9. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está conocido, Cretina? 3, 6, 7, 8, 9, 10. No, hombre, no tengo ni llevar, güey. Ya, devuélvete. No. Leafeon, uy, Vaporeon, Leafeon. Giratina está listo de una. Volver a la villa. No tengo nada en la villa, o sea, pensé que tenía misión en la villa. Ya, me falta. ¿Qué me falta? Próxima, si hay video. Clima soleado. Oye, Luija, ¿sabes cómo controlar el clima? No se puede hacer eso. Me gustaría que las misiones. Se pudieran ordenar por zona, ¿no? La gruta pirita. ¿Cuál es la gruta pirita, ¿no? Acá, muy lejos, otra, la leyenda del océano, tampoco la he hecho, pincha globo de la tundra, Lucario es acero, combate contra Lucario en el dojo, perdió la tundra, eso vamos a hacer. ¿Por qué no la mala marca aún? Creo que no hay forma. Puedes ir a dormir con ventas. Nambre. Pobre. Me desconecte la consola aún. Ah, se me olvidó que se planea con el otro. Y aquí es donde tengo que buscar un par de bulbos. ¿Cuál será? Esta. Nombre. ¿Cómo se supone que encontrar los pulpis? ¿No?
Acá hay uno. No me deja atraparlo. Ha ido corriendo de la base a la nieve. Vale, pues uno. Faltan cuatro más. ¿Está bien difícil hallarlo? Sí, veo. El Garchomp. Se supone que Blissey te cura, ¿no? No te he entendido. O el hilo otra vez. La bite. Pues sí. Vale. Con esto sí surcó listo, ¿cierto? No, hombre, pasadísimo. Vale. Machamp es el siguiente. Copurencia o carro. Se parecen unos shiny, sería hermoso, ¿no? Acá hay uno. ¿O no? Ajá. Dos. Rogelio, gracias por leer. Tres por encontrar. Pues suena acá, además que hay uno. Sí, por cierto, real no fake. Oye, no te me salses, loco. Mauro, gracias por el doble golpe. No, no lo mates, ¿no? Al lobby. Cuatro. Corpulencia. Espérate, uno, dos. Estilo fuerte una vez más y queda listo. Happini. Parte de tu casa, hoy.
Japín no está acá, ¿cierto? No, es Clefa. Perfecto. Oye, ¿eh? ¿Sigo en Discord? ¿Qué? Uy, está durmiendo. Vulpix, Vulpix, Vulpix. La mosca, pues, no. La mosca hoy. ¿Y acá adentro para uno? No sé. Vamos a regresar igual. Frostlass. No, aquí no hay ninguno. Me voy. Me voy, voy, muy. ¿Dónde están esos Vulpix? Vamos, se le necesitan. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿De ahí esto lo chistemos qué? Año. ¿Qué pasó? Se fue. What? Diario rasgado, ¿y eso? Cinco freos. De regreso al poblado se levantó una terrible ventisca y decidí cobijarme en uno de los refugios de la montaña. Primera hora del alba me desperté a causa de un ruido y temí allá un que vestía un kimono. Me terminase en encontrar. Su belleza era tal que arrebataba viento. Más su mera imagen resultaba tan pixelada la sangre. Atenas por el miedo. Cerré los ojos con la esperanza de que él desapareciera. Cuando volví a abrirlos, él se había desvanecido. Tras su marcha no quedó más con un leve rastro de. A la bestia. Interesante. Ping, ping. Con eso ya quedó Machamp, ¿cierto? Sí, ya quedó. What? ¿Más página? Un Frostlass.
Las llamas. Qué loco que sepa las llamas. No lo noté. Ahora que me fijo, no doble que tiene la caja. Vale. Se le cayó algo cofre la. ¿Qué cosa, eh? Página sin cubierta. Parece que pudieran quitar el dinero arrancado que tenías en tu posición. Siente fácil que parece relatar la vida de una aldea que podría haber sellado en algún lugar de la tundra alba. 1 de septiembre. Se me hace extraño pensar que hayan pasado ya años desde que y yo empezamos a vivir juntos. Ahora que vuelvo a leer el diario, no pudo evitar rememorar mi encuentro con aquel. Curiosamente me recuerda al que me visitó aquel día durante la ventisca. Más, ese tipo de historias pertenecientes más bien a los cuentos de hadas, no pues realmente. 3 de enero. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que recordar aquel? ¿Por qué lo mencioné ante mi querida? Dije demasiado tarde para lamentarse. Se desapareció delante de mí, dejando tan solo un leve rastro de nieve detrás de sí. Ah, ojalá no hubiera mencionado aquel. Ojalá nunca hubiese recordado. Entré al dedo, termina aquí. Ok. ¿Qué ciclo el día? Hay una vuelta ahí, ¿no? Ojito. Y también hay un Vulpix. Sí. Ya pequeñín, a tu casa. Vale. Falta uno más. No estará. Esta parte ya. ¿Dónde encontré el otro? Ahí. Uno ahí. Oh, ya tengo un chiste en cura. Ay, no. Termina mal. Oye, no molestes hoy. Ay, dice que hay una monjita. No, hombre, ese wey. Oye, no molestes hoy. Ay. Buscando un Vulpix, pero no lo veo, loco. Ayúdame a encontrarlo. Ya te pasaste como 10 vídeos hoy. Oye, si hay uno solo hoy. Sí, no veo. Solamente 5 en la zona, ¿no? Llevo 4. ¿Cuántos hay? Sí, güey. Me falta uno. Solo me falta uno, lo único que tienes que saber. ¿Y cuántos son? Son 6 en realidad. Porque uno estaba... eso, güey. Porque uno estaba en la base, pues no se perdió. Aquí estaba, ¿no?
Sí, lo encontré. Oh, qué habilidad. Qué habilidad. Burp se ha ido corriendo hacia la base de la nieve. ¿Qué pasa hoy? ¿Y ahora qué? ¿Ah? Lo encontré hoy. Vale. Supongo que me va a dar un Bullpix de Alola, ¿o no? Gracias por habernos buscado. He logrado que vuelvan sanos y salvos todos. Vale. Uy, parece que te ha cogido especial cariño. ¿Qué parece? ¿Te lo queda? Seguramente te resultará útil en la investigación. Sí. Ha recibido Bullpix. Vale. ¿Por qué haces eso? Bueno, moleste hoy. Vale. Te quiero informar. Qué asco. Hoy es jueves de jornada. No. Vale, vamos a volver al digital. No, 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 volver al dedo. Volver a la villa, sí. Yo creo que con esto voy cerrando porque es tarde. Bueno, bueno. Hoy día estaba capacitando a un tito que entraba a la empresa. Espérate, espérate, viene texto, aguanta. Acompáñame, Green. A ver, pasó, señorita. Mala bestia. ¿Qué pasó? Hoy no se ve nada. Habéis venido. Dime, Green, ¿cuál es el origen del nombre Equipo Galaxia? No lo sé. No. Este caso permite que te arroje algo de luz sobre su significado. No sé si conoce mi propensión a comparar a la gente con las estrellas del cielo. En una ocasión, en tanto que me encontraba explicando a nuestros socios los planes de nuestro reloj Xui, comparé el talento, el de Selena y los demás, con las estrellas que brillan en el firmamento. Y entonces alguien dijo en voz alta que éramos como una galaxia llena de estrellas. No sé si lo hizo para ganarse el favor de quien prefirió dicho comentario, mas al final decidió que nos llamáramos Equipo Galaxia. No exactamente, Selena. Simplemente me pareció un nombre apropiado. De todas formas, entiendo que caerá en el olvido más pronto que tarde, cuando la vida se normalice en Tarkion. El papel del Equipo Galaxia habrá llegado a su fin. Tiene lógica que desaparezca cuando yo no sea necesaria su asistencia. Me da pena. Lo primordial es convivir con esta amplia región con los Pokémon. Un simple nombre tampoco creo que revista tanta importancia. Le prometo una cosa. Me encomendaré a pasar el nombre del Equipo Galaxia y sus hazañas a todos mis descendientes. Ya veo, usted tan comprometida por la causa como siempre, Selena. Bien, espero no haberte hecho perder el tiempo. Acepta esto como disculpa. ¿Qué me dieron? Fragmento cometa, ¿y qué es esto? Aunque haya caído al cielo, tu ayuda ha sido inestimable. Y por eso quería explicarte el origen de nuestro nombre. Espero que la gente de los Pokémon de Hisuis puedan seguir contando con tu apoyo. Cae ese perro. Teníamos sueño. Sí, güey, no aguanta nada, güey. Uy, tu texto, tú. ¿Has descubierto el antiguo poblado que supuestamente se halla cerca del desfiladero de Alud? Sí. Sí. Busca recursos de horror, pero no logras dar con el diario antiguo. ¿Qué? No. ¿Cómo distraes un diario antiguo, pero ha desaparecido de repente?
y le lleva consigo un plumón. Ford cuenta con todo lujo de detalles lo que venía escrito en él. Encaja con las historias que me contaba mi abuela de pequeño. Eso quiere decir que las historias son ciertas, la aldea de mis antepasados es real. No sabes cuánta alegría me has hecho que haya... No sabes cuánto agradezco que haya anticipado estas dudas que albergaba desde hace tanto tiempo. Doy la gracia de corazón. Eso te lindo. Aunque me siento nada, ¿cuál es un Pokémon con el diario de una persona? Pero ¿pues el diario habrá regresado con aquel Pokémon? ¿Quién sabe? Esmeralda, gracias por el like. Paraíso, ponte peleado, bro. Busca Pokémon, esto. Bueno, morete, soy. ¿Y esta señora qué hace aquí? Vende tamales. What? Qué raro. No me deja ni hablarle. Por feo. No. Oye, hace un rato, te cuento. Ay, no. Que está entrando. Bueno, gente, ojalá estén hasta acá. Yo estoy. Oye, te escuchas lagueado. Te escuchas lagueado. Hola. Estaba empoderado. Ahora. Te escuchas lagueado, por dos. ¿Eso? Sí. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sigue hablando, pues, a ver. Chupa la Grimbo. Sí, güey. Pero parecía que era mejor. Ahí estaba capacitando, entonces un personal que va... Que ingresaba a la empresa. Y yeah. Estaba así todo inspirado, empoderado, dando mi capacitación al máximo. Yeah. Y en mi costado estaba Camila, pues, estaba durmiendo. Ya. Yeah. Porque se me acompaña. Y en eso, como que hubo un silencio porque estaba presentando unas, unas juegas. Y escucho un. Weón, Camila estaba roncando, maldita sea. Sí, weón. Y la capacitación es grabada, estoy y con cámara. Me he cagado la risa. Y lo cereal, pues. ¿Qué iba a hacer, pues? Ya me había cagado, ya. Le dije, lo siento, mi perro, todo de mierda. ¡Ah! Sí, güey. Maldita Camila, güey. Vale, vamos a dejar aquí. Ya tiene acá. Heriberto, gracias por el like. ¿Yo que te vas? No, hombre, ¿llevo cuánto? 3 horas y media. Mucho, de hecho. Para eso, que no aguanta, dice. Que en él, tío. Que no aguanta nada. No. Oye, tengo mucho sueño. No aguanta nada por dos. Pero también tengo hambre. Pero no sé si tengo más sueño o hambre. Está. Ah, no, pedí una pizza, pues. Que no viernes de pizza. Hoy es jueves, pendejo. Viernes de pizza hoy. ¿Qué tengo más, sueño o hambre? Viene de pizza. No lo sé. ¿Viene de pizza hoy? No, hoy día no. Mira, vamos a sacar las dos formas de...
Glaceon y Jolteon. Evoluciona el Pikachu. ¿Puedes evolucionar el Pikachu? No. O sea, sí, pero no. No, pero se... Sí, se evoluciona, puede. Lo puedo. Nilísimo. Vamos a usar a Eevee. Para que tengas mira. Un... Ahí está, Eevee evolucionando. Muy bueno. Evoluciona para que tengas un Pikachu long. Ay, no. Yo quería un Vaporeon. Vale. Tinki 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 tinki. ¿Tiene el peinado de esas chicas, las guachiturras de hace como 5 años? ¿No? ¿Cómo? Es de Glaceon. Tiene el peinado de una guachiturra, güey. Nelísimo, loco. Y ahora sí, creo que como ir. Pikachu, te faltó, Nalísimo, wey. Fíjese el Pikachu tranquilo, wey. ¿Pero no tienes otro? ¿Por qué? Otro Pikachu. Sí. Tengo más, ya, sí. Pues, evoluciona pues, uno. Pues si ya tengo Raichu, pues, en el equipo. No, pero... No uno evolucionado. Pues, ¿y cómo crees que llegaron a ser Raichu? No sé, cuando el Pikachu y la Pikachu Nel. Hacen cositas. Pero tendrías, ah, no, ¿no? Pero tendrías un Pichu, no un Raichu. No, no necesariamente. De repente nació grande. Nel. Como chino, todo güey. Oye, ¿todos los Pokémon nacen de huevo? ¿Se supone? Y el Execute. Sale de un huevo, varios huevos. O como es la wea. Oye, no molestes, soy. Wey, dime, po. No estoy muy experto. ¿Cómo se forma el Execute? Vale, Rowlet, ¿qué le falta? Uy. 1, 2, 4, 5. O se juntan varios huevitos así. Y se bueno. Forma un Execute. Blissiche. O de un huevo salen varios huevitos. Habla que eso es especial. Oye, ¿cuándo, güey? No, que muy maestro Pokémon, pendejo. No me olvido, por dos. Vale, estoy acá. A ver, hace encuesta. Un Onix. ¿Te vendo para otro lado? Oh, aquí estás. ¿Lo ves? Se brilló, rechazó. Nada, se trata de un Pokémon alfa, ¿no es así? Me da miedo que el túnel pueda venirse abajo sin enfurece. Parece muy peligroso. Vale. Onix. ¿Y los legendarios también nacen de huevos? Uy, la bestia.
año. Problem now. Ay, nivel 60, ¿o? Yo la miraba así como un ye. Ya, pues no importa, lo derrotamos ahora. Pen, 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 pen. Ahí está. ¿Es Fubo Roller? Vale, alto. Creo que los rumores te hacen justicia. Parece que lo único alfa ya está más tranquilo. Hombre, me tengo que puedo ofrecer de nuevo. ¿Qué puede ser? ¿Es posible? Justo lo que me temía. ¿Aunque? ¿Es posible que no esté ofrecido y que simplemente esté intentando excavar su propio túnel? En ese caso, podría ayudarnos el uno al otro. Parece bien, no muy bien. A partir de ahora seremos compañeros de excavaciones. Nunca se ha visto un dúo más icónico. Ok, Onix. Gracias a ti me he agenciado a un compañero inestimable. No es gran cosa, pero espero que esta roca fuerte sea de gran ayuda. Está pues. ¿Cómo que follamos? Ay, mira tu chat. ¿Qué onda ahí todos solitos? Venga, compañero, te reto a ver quién les consigue excavar más roca más deprisa. ¿Estás listo? Vámonos. Vale, pues. Ah, no, pues tengo combate con los otros. Vale, ahora sí. Con esta misión cumplida. Vamos a buscar acá hasta la próxima. ¿Para eso, güey? No, pues. Posiciona el Pichu. Pues si tengo un Pikachu, pues. Si está evolucionado, va a Pichu. Entonces se evoluciona al Pikachu. Bueno, molet. Voy a pedirme hoy. ¿Qué cosa, güey? Un huevo, güey. Pero de un huevo salen los huevos. Claro. Un huevo más grande, pues. Cuida acá, güey. No le sabes nada, güey. ¿Has completado la entrada de Cherry? Vaya, pues sí. Sí que hace un rato... minucioso, sí, ya veo. Así cambia de aspecto en cuanto se nubla el día. Es decir, lo que yo presencié no era su evolución. Ahora comprendo la noble labor de la identificación y sus útiles averiguaciones sobre estas criaturas tan misteriosas. Yo también me afanaré en mi propia tarea, la de mantener vuestras tripas contentas. Vientos. Ya yo gracias por leer. Pokémon es de cubito de azúcar. ¿Cómo? No. Todo ya yo, saluditos. Que ya lo estamos casi yendo. Vale, vamos a ir a guardar.
Me vas a saludar. Vale, ya yo. Igual, como dije, yo me estoy yendo ahora. Pero voluntad. Mira, quedó la Pokédex, ¿eh? 208 y como estaba en la Pokédex, 223 avistados, 219 capturados, o sea, brutal. Brutalítico loco. ¿Y cuántos son? 232, creo. No falta nada, y falta buscar algunas cosas por ahí, evolucionar un par, un par de legendarios. No sé, que todos son 8. Pero bueno, más cerca de la gloria. Tú, muy bueno el sprint ahí. ¿Y el Shiny? 73,5 horas de juego, ¿no? Así que eso, gente, a ver si más noche hacemos otro directito. No. Ahí, eso. Se me cuidan todos. Dice que había una monjita que estaba en el convento, pues. Nos vemos, Meralda. Y bloqueen las sombras. ¿Le hacemos cosas a alguien? Aguanten, ¿le hacemos cosas a alguien? ¿Qué stream está ahora? ¿Qué estás en directo? Lo bajas con... con la Steffi Bunny. Steffi Bunny. ¿Baniada? ¿No? Ya, chaito. Baniada. Chau. Ah, ahí está. También está John. Subito, John. Luego la Steffi Bunny. Bunny, anda.